Por la entrega, dedicación, creatividad y alto desempeño académico que han demostrado en proyectos innovadores con los que representarán al país en concursos internacionales, las alumnas Camila Ramírez Velázquez y Ana Paula Orbañanos, así como el estudiante Eduardo Enrique Rojas Pérez Guerrero, recibieron el reconocimiento por parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. A nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el encargado del despacho José Luis Rangel Bretón expresó su felicitación a las galardonadas y galardonado, quienes cursan su educación secundaria en el Instituto Cumbres International School Oaxaca por su talento y profesionalismo, y les exhortó a continuar fortaleciendo su proceso de aprendizaje. Como oaxaqueños, nos sentimos orgullosos de ustedes, espetó el funcionario. En el emotivo encuentro, Camila Ramírez Velázquez y Ana Paula Orbañanos, alumnas del primero de secundaria, presentaron el cortometraje Un soplo de vida, el cual está enfocado a la ansiedad en tiempos de COVID-19, y por el que, acreditadas por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Aplicada, obtuvieron la distinción de galardón de platino en el marco de la Olimpiada Internacional de Greenwich. Por ello, el 14 de julio próximo, ante estudiantes de todo el mundo reunidos en Londres, Inglaterra, representarán al estado de Oaxaca y a México en dicho certamen en la categoría de cortometraje. También el alumno de primero de secundaria, Eduardo Enrique Rojas Pérez Guerrero, recibió un reconocimiento, ya que representará a México como conferencista en Master International Conference de la Universidad Autónoma de Lisboa, donde presentará su artículo de investigación en coautoría con profesores del Instituto Politécnico Nacional. El proyecto trata sobre la orientación de sistemas productivos de café hacia prácticas ecológicas. Explicó que la investigación fue aceptada para su publicación en las Memorias del Congreso a efectuarse del 3 al 6 de julio con la asistencia de estudiantes de diferentes países. Generalmente va dirigido a alumnos de posgrado y profesores investigadores de tiempo completo, por lo que es la primera vez que un alumno de secundaria realiza investigaciones a este nivel. En el encuentro con las y el estudiante, el encargado del despacho del IEPO estuvo acompañado del subdirector general de Servicios Educativos, Álvaro César Guevara Ramírez, padres de familia y maestros, a quienes también reconoció su contribución y apoyo a estas actividades que ponen en alto el nombre de Oaxaca. El equipo de Estado Actual felicita y reconoce a las y los jóvenes talentos oaxaqueños. Y sí, les enviamos un fuerte abrazo como muestra de nuestro reconocimiento a Camila Ramírez Velázquez, Ana Paula Orbañanos Planter y también a Enrique Rojas Pérez Guerrero por ese esfuerzo y por esa dedicación. Pero bueno, ¿qué sentirán los maestros que están presenciando cómo el esfuerzo, cómo la labor educativa, cómo construir desde la emoción y desde la dedicación rinde buenos frutos? Por eso aprecio que nos tome la comunicación el maestro Diego González, el ex catedrático del Instituto Cumbres International School Oaxaca. Estimado Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay, muy bien, Tare, pues muy agradecido por esta maravillosa oportunidad pues de compartirles, ¿verdad? Que la verdad nos sentimos pues muy agradecidos y contentos y como muy bien lo decía usted, el trabajar